¿Qué tal? Muy buenos días a todos nuestros amigos que ya se están conectando a la transmisión de Canal TV Digital. Como podrán observar, me encuentro solo. Arturo Serrano ya está llegando a las instalaciones. Y Alfredo Mega, que está en casa por un problemita de salud, no nos podrá acompañar, pero va a estar en compañía siempre de el Astillero Pasión por el Fútbol. Arrancamos hoy con mucha información. Hoy se viene Richard Carapaz, que está ya compitiendo en una nueva aventura del Emilia. Hoy a las 9:30 empezaba a competir nuestro compatriota. Ya lamentablemente no vamos a poder observarlo como fueron en otras ocasiones, pero el ecuatoriano hoy reaparece después de su lesión, de su caída un poco grave que lo alejó de las competiciones. Ahí está, el ecuatoriano hoy reaparece en competencia en el Giro del Emilia. Esto en búsqueda de la preparación hacia lo que es la meta para él, seguir como campeón reinante del Giro de Italia. Esta se va a disputar en una sola jornada y va a también tener a otro tricolor, Alexander Cepeda, que va a estar acompañando en otro equipo a Richard Carapaz. Esto, como les mencionaba, es una preparación para el Giro de Italia y va a poner a prueba las condiciones junto al listado de muchos grandes ciclistas hacia la nueva edición de otra competencia. Él va a avanzar con el dorsal número 31 y va a estar al comando del club Team Ineos. Tendrá acompañantes de renombre como Iván Ramiro Sosa, Sebastián Hernao, además de los locales Leonardo Basao y Salvatore Puzio. Así está el horario, cuál es, el 9:30 a.m. Vamos a poder observar por redes sociales la competencia de Richard Carapaz. Hoy también tenemos el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Mucha información. Hoy comienza la fecha número 6 con muchos partidos interesantes. Uno de ellos, el que va a abrir la jornada, que es entre Independiente del Valle versus Macará. A ver si producción nos tiene ya el calendario de la jornada 6 de la Liga Pro, que hubo muchas novedades en el último tiempo. Muchos equipos están preparando después de sus victorias, preparando también lo que fue o recuperarse por motivo de las derrotas que sufrieron en este reingreso de la Liga Pro. Ahí tenemos las fechas. Hoy comenzamos con Independiente del Valle versus Macará. Seguimos con Orense Sporting Club contra Liga de Puerto Viejo. Partido Independiente será a las 12:30. Usted podrá estar almorzando mientras disfruta del partido. Orense versus Liga de Puerto Viejo, 14:45. Un partidazo que se viene en Cuenca, en el estadio Alejandro Serrano Aguilar. El Deportivo Cuenca contra Barcelona Sporting Club. El Deportivo Cuenca, que viene de empatar contra Guayaquil City. Barcelona, que viene a hacer las labores en casa, ganándole al Orense. También hoy cierra Guayaquil City versus Delfín a las 19:15. También mañana se va a jugar lo que resta de la fecha número 6 con los partidos de Técnico Universitario versus Olmedo, Aucas versus el Nacional, Liga Deportiva Universitaria de Quito contra Universidad Católica. Partidazo, los dos punteros se van a ver las caras en Casablanca. Este partido es a las 5:00 p.m, 17:00. Y el Club Sport Emelec versus Muchurruna, un Emelec necesitado de puntos, necesitado urgente de victoria. Se va a enfrentar al Ponchito, que va a ser su inauguración en esta fecha 6, ya que ellos sí lograron jugar antes de la para por la pandemia. Vamos a hablar un poquito de cómo se viene trabajando Independiente del Valle triunfar en la capital por 4-2 sobre el Nacional. Los Rayados van a recibir, como bien saben, a Macará, que también va a debutar tras la paralización del torneo ecuatoriano por la pandemia. El director técnico Miguel Ángel Ramírez mencionó que es el primer partido, siempre es extraño porque se juntan muchas cosas en un mismo día. Lo importante era poder sumar y creo que nos fuimos encontrando con el paso de los minutos. Se refiere a la victoria que ellos obtuvieron contra
el Nacional. Liga de Puerto Viejo también se está preparando para el partido contra Orense. Ellos también vuelven o debutan con el argentino Rubén Darío Unzúa en el banquillo. Va por los 3 puntos y cumplía la última práctica y con todos los chequeos de rigor, como ahora lo tienen que hacer por bioseguridad, ya llegaron a Machala y ellos se van a reeditar la final del ascenso 2019 cuando Orense triunfó y quedó campeón en la liga, en la Serie B. La Capira no derrota, atención, no derrota a Orense en 8 juegos y ya va a buscar cambiar esta situación en la máxima división. Comenzamos también el partido más trascendental que tiene, o más importante que tiene esta fecha, Deportivo Cuenca versus Barcelona, un Barcelona que está mirando también de reojo a su eterno rival, al Club Sport Emelec, que viene de capa caída, que está buscando una victoria el día de mañana contra Muchurruna, pero primero va a tener que pasar su visita a Cuenca. Para Fabián Bustos, este mencionó que este partido va a ser muy importante y que ellos están enfocados al partido de hoy, que Jefferson Orejuela y José Angulo se están manejando de la mejor manera, se están preparando en vista de lo que va a ser ya el segundo partido después de la para. Mencionó el adiestrador amarillo que ante el Cuenca imagina que va a ser un partido difícil y peleado con los dos equipos buscando el arco rival. Menciona que también observó el partido ante Guayaquil City y toda la fecha que se jugó analizando a los demás equipos. Creo que Barcelona fue uno de los más intensos entre los conjuntos que importaron la jornada número 5, así mencionó el adiestrador amarillo Fabián Bustos. Ellos van a buscar los 3 puntos que los coloque ya entre los 3 primeros. Está a 5 puntos en la Liga Deportiva Universitaria, buscando ahí meterse en el pelotón de arriba el cuadro amarillo. Bueno, ya está por aquí nuestro compañero Arturo Serrano, le vamos a dar paso, pero vamos ya después del corte, vamos a nuestro primer corte y ya regresamos con toda la información aquí en el Astillero Pasión por el Fútbol. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. Este es el primer programa de seguridad del país. Max Security, cerca de ti. Entrevistas, más consejos, seguridad ciudadana. Todo lo que usted necesita para sentirse seguro. Conducido por el comandante John Greco. Max Security, cerca de ti. Tercera temporada. Max Security, Max Security. ¿Quieres conocer toda la información de farándula? Tienes que conectarte con nosotros en Alfombra Roja, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por la señal de Canal TV Digital Online. La información y todo lo que ustedes querían saber del espectáculo, solo aquí, de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Hola, ¿qué tal? Soy Eric Trujillo. Bienvenidos a Digital Noticias. Soy Ricardo Kendo y juntos les llevaremos los detalles de los acontecimientos más importantes del Ecuador y el mundo. Porque las noticias no esperan y se generan en cualquier lugar. Tendremos invitados especiales con quienes abordaremos temas de coyuntura política, social y deportiva. Acompáñanos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en TV Digital Online. Véanos y escúchenos desde su tablet, ordenador o smartphone. Síganos también en Facebook y en nuestro canal de YouTube. Digital Noticias,
un informativo diario donde prevalece la verdad de las noticias. Eterna, un camino saludable, el programa que llega a ti para romper esquemas con terapias alternativas, nutrición, coaching, yoga, terapia, consejos saludables y entrevistas a especialistas. La mejor información para cuidar tu salud de forma natural. Todas tus dudas las resolverás aquí con Bioeterna, un camino saludable para todos. Sintonícenos todos los martes a las 11 horas por el canal TV Digital Online. El canal TV Digital Online fue creado para que promociones tu idea, marca, servicio o producto. Con programación diaria a las 24 horas, por transmisión en vivo en Facebook y en todas nuestras redes sociales. Compra tu espacio de una hora aquí en el canal TV Digital Online. Llámanos y forma parte de nuestro gran equipo de producción. Canal TV Digital Online, tu nueva alternativa audiovisual. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Bueno, regresamos a su segundo bloque de La Astillero Pasión por el Fútbol con mucha información. Como podrán observar, ya tengo aquí a mi compañero Arturo Serrano. Se le ha pegado la sábana, don Arturo. ¿Qué pasó? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Bueno, estamos haciendo un poquito de deporte en las mañanas, madrugando. Vale. 6 de la mañana ya en cancha, ya haciendo... Ya me tiene que dar los datos para poder ir también a entrenar. Uno sí, de nuestros invitados, ¿no? Sí, pero es un sector lejano donde ya se puede hacer este deporte, pero aquí todavía no se puede. Pero bueno, con todas las medidas de seguridad, todos con pruebas de COVID... Muy bien. Exactamente. Y llegamos, nos fumigan. También, aquí todas, también nosotros. Todas las medidas pertinentes. Un poco más también nos hacemos nosotros las pruebas diariamente de COVID para estar tranquilos aquí y poderles brindar la mejor información diariamente. Así es. Bueno, ¿tienes una mención? Exactamente, si te gustan las promociones, pues tenemos lentes, gafas nuevas con el 50% de descuento. Y el examen totalmente gratis. Llama en este momento a Óptica Boutique Borges Norte a los teléfonos que aparecen en tu pantalla. Y su gerente propietario, el licenciado Guillermo Sellán, te dará personalmente tu descuento del 50%. ¿Qué estás esperando? Llama ya, ellos están ubicados en la avenida principal de La Garzota, edificio señorial. Llama ya, el 50% en lentes, gafas y todo lo que tiene que ver en lo visual en Óptica Boutique Borges. Bueno, para empezar ya con el tema del fútbol, ya el día de hoy arrancamos con otra fecha del campeonato nacional. Otra fecha más. El día de hoy tenemos tres partidos, uno de ellos es Deportivo Cuenca versus Barcelona. Un gran partido el día de hoy. Así es, yo creo que el Deportivo Cuenca para mí en la fecha del fin de semana sorprendió. No se esperaba un Cuenca que se maneje como se manejó. Pero de todas maneras yo creo que Barcelona va con el favorito, pues principalmente por las figuras que tiene, porque no lo vi con tanta llegada en el partido pasado. Exactamente, Barcelona para mí también va de favorito por los nombres, por la manera en que jugó en casa. El Deportivo Cuenca también tuvo muy buen accionar después de regreso a la Liga Pro. Lamentablemente para los morlacos, Guayaquil City, con un golazo de Ángel Gracia, logró el empate a los últimos minutos. Ellos ya se veían ganadores, pero esto no se acaba hasta que el árbitro pita los 90 minutos y eso va a ser algo clave para el Deportivo Cuenca, estar mucho más concentrado contra Barcelona, que es un equipo que puede ser mucho más peligroso que Guayaquil City. Así es, especialmente tú te programas para este tipo de partidos, por ejemplo con Barcelona. Tú sabes que muchachos, vamos a salir atentos, no podemos cometer errores, y a veces esos pequeños errores te dañan toda la planificación y a veces para equipos es difícil reaccionar. Ya en este caso Barcelona yo pienso que es el favorito por la plantilla que tiene y bueno, como te decía, no tuvo
no tuvo muchas jugadas para concretar en el Monumental, y la que tuvo el Tim Angulo la pudo meter, sí. La pudo meter. 100% de efectividad el Tim Angulo. 100%. La única que tuvo y... Bueno, hay que ver cómo se maneja Barcelona. Para, te hago una pregunta, y le hago una pregunta también a todos nuestros televidentes. Ustedes, ¿cómo estarías? Tienes una fecha más, el clásico del Astillero, ya a la vuelta de la esquina. ¿Sales a ganar contra el Deportivo Cuenca, viendo que estás de visitante en la altura, o te guardas un poquito para darlo todo contra tu eterno rival? Bueno, yo pienso que en este caso Barcelona tiene a su favor la plantilla que tiene, ¿ya? Y puede darle rotación a los jugadores. También veamos el tema de los 5 cambios que puede hacer. Entonces yo creo que Barcelona puede ir a proponer a Cuenca, puede ir a proponer, y en caso de que ya la cosa se vea muy bien, puede derrotar a los jugadores para llegar al clásico de esa manera. Yo creo que algunos jugadores se están guardando o se van a guardar para el clásico del Astillero, otros que no van a poder llegar, como el caso de Orejuela, que el entrenador ya mencionó que él está trabajando para lo que es la recuperación y poder estar este fin de semana, y este fin de semana es el clásico del Astillero. Así que hay algunos jugadores, vamos a ver cómo responden en la altura después de una para muy larga. Si se están, ellos dicen, el entrenador dice que están con toda la artillería hacia Cuenca. Vamos a ver cuántas balas llevan. Así es, y por otro lado tenemos un partido muy interesante. A las 2:30 del día juega Independiente contra Macará. Es un partido muy bueno desde mi punto de vista, porque son también dos estilos de juego diferentes. Tenemos al Independiente del Valle, que tiene un juego de toque muy vistoso, y tenemos a un Macará que sabe cómo ocupar los espacios y se agrupa bien. Agruparse bien, se bloquea bien para poder salir al contragolpe. Y un Macará que queremos verlo, porque ellos reciben a Independiente del Valle, pero es el debut del Macará por la paralización del torneo. Recordar que ellos sí lograron jugar antes de que el torneo se paralice por la pandemia. Fueron uno de los pocos equipos que logró jugar la fecha número 5, y hoy por fin lo podremos ver cómo van a medir un rival muy fuerte. Va a ser un gran partido. Independiente del Valle quiere ganar los 3 puntos para mantenerse ahí. Así es. Independiente del Valle, dependiendo de lo que hagan los punteros, que también se van a enfrentar en esta fecha, podría ponerse arriba también, ya que al momento tiene 10 puntos. O sea, 10 puntos, dependiendo de lo que hagan los de arriba. Si llegan a empatar, Independiente se podría poner puntero, y Macará con 8 puntos podría subir en la tabla. Independiente del Valle, que está esperando una caída de Liga Deportiva Universitaria y Católica para ponerse ahí. Así es. Bueno, el otro partido que tenemos el día de hoy, ayúdame Fabricio. La Capira. Así es. La Capira versus Orense Machala, Orense La Capira. Un partido interesante en una Liga de Puerto Viejo también, como mencionaba. Se estrena también, ¿no? Se estrena en este campeonato en la fecha número 6. Y ellos mencionaba su director técnico que están muy preparados, con muchas ansias de volver a jugar y de volver a ganar. Se terminó la pretemporada para ellos, la que hicieron, y vamos por el triunfo. Así lo mencionó el atacante argentino Francisco. Bueno, ahí está complicado. Friedrich Szewski. Ahí está, ¿no? Déjenmelo con Francisco. Don Francisco, ahí que ya se está recuperando una dolencia en su rodilla. Él es atacante de la Capira. Por su parte, también Orense está buscando recuperarse de la derrota ante Barcelona, que fue una derrota, creo que para ellos, dolorosa, porque estuvieron haciendo muy bien las cosas, se enfrentaron un rival súper fuerte, y que ahora van a tratar de buscar los 3 puntos contra Liga de Puerto Viejo en su casa. Así es, Orense no hizo un tan mal partido, así lo manifestó el técnico también. Indicaron que no merecían perder. Pero bueno, en este tipo de partidos cerrados, el que comete un error, bueno, se lleva la derrota. En este caso también fue un acierto del técnico de Barcelona, que hizo buenos cambios. Para mí la entrada de Oyola le dio un cambio al equipo. Mira que siendo volante llegó a atacar,
y fue quien pudo asistir para que el Team Angulo la pueda meter. Claro, Matías Oyola, que ya a su edad, uno dice, ya está buscando mantenerse en una posición del campo, no ser tan movedizo, pero como le dice mucho, el Pony sorprendió, logró darle la vuelta al partido, logró darle mucha movilidad, mucho toque, y él estuvo involucrado en la jugada de gol para poder que el equipo del Astillero, el equipo ídolo del Ecuador, pueda ganar este partido. Ahora que estamos con Barcelona, tenemos por ahí unas posibles alineaciones del Deportivo Cuenca y del mismo Barcelona. A ver si me ayudas, Arturo, con la del Deportivo Cuenca. El Deportivo Cuenca iría con Eras en el arco, Bolaños, Larrea, Ojeda y Piedra en la defensa. Medio campo iría Mancinelli, Rodríguez, Mina y Biotti, dejando arriba a Caicedo y a Dorregaray. Ahí está. Ese sería el 11 que pondría hasta ahora Tabaré Silva. Tabaré Silva y Barcelona Sporting Club, posiblemente alinearía con Burray en el arco, Brian Castillo, Rivero, Aymar, Pineda en la defensa, y en el medio campo Márquez, Oyola, Manuel Martínez, Preciado, y dejando en la delantera a Martínez y a Alves. Iba a decir Dani Alves. A Fidel Martínez, y casi digo Dani Alves. De esta alineación, Jonathan Alves. De esta alineación, ¿qué te pareció Riveros? Yo le voy a contar algo. Yo, para mí, Riveros, que ha sido un baluarte para el campeonato del Delfín, el primer campeonato de un club manabita, me parece un buen jugador, pero no me parece el jugador que Barcelona necesita. Creo que podría haber el cuadro amarillo conseguido un jugador con más calidad, con más clase. Creo que para mi concepto, Riveros no se le acerca a lo que fue, se me fue el nombre del muchacho que se fue a uno de los defensas que fue baluarte, Arriaga, fue baluarte en la Copa Libertadores. Está en la MLS ahorita. Exactamente, para mí todavía no llega lo que fue Arriaga. Arriaga para mí tenía mucha clase, mucha garra para salir jugando. A ver, tampoco era un desdotado para jugar, pero lograba tapar a muchas veces huecos de la defensa que podría tener Aymar, que Aymar también lo he visto recuperando el nivel que lo hemos visto también en Copa Libertadores, pero que todavía tiene un techo muy alto por llegar. Así es. Déjame mandar saludos a las personas que nos, están viendo. Mande sus saludos. Dice Juan José Flores, saludos Fabricio Lazo, buen programa querido amigo. Mancito, un saludo. Cristian Paredes, saludos. Nos está viendo también Osmar Ayora, saludos para Osmar Ayora, muchas gracias por vernos, escríbanos y comenten cómo creen que va a salir el partido de hoy, Deportivo Cuenca contra Barcelona, también el de Orense Puerto Viejo y el de Independiente del Valle contra Macará. Que nos pongan en los comentarios cuál va a ser el resultado para usted, y si ya se anima a dar un resultado para mañana, los partidos de mañana, interesante, Liga Universidad Católica, partidas. Allá quería llegar, pero antes, bueno, para cerrar el tema de Orense Puerto Viejo contra Liga de Puerto Viejo que se ha reforzado con varios jugadores, va a ser el debut del día de hoy. Les voy a dar los horarios de los partidos. Independiente Macará sería 12:30 del día. Orense Puerto Viejo contra a las 2:45 y el Deportivo Cuenca contra el Barcelona a las 5:00 p.m. Mira, aquí tenemos ya una alineación posible del Orense, que iría con Silva en el arco, Caicedo, Lencinas, Medranda y García en la defensa, Blanco, Rodríguez, Cangá y Solís en la media, y dejando en la delantera a Correa. Ese sería el 11 del director técnico Humberto Pizarro. Y Liga de Puerto Viejo, ¿cómo alinearía? Bueno, Liga de Puerto Viejo, del equipo que se ha reforzado para esta etapa, tenemos a Drer en el arco, en la defensa Gómez, Hurtado, Ferrari, que se incorporó hoy, González. En el medio campo a Luna, Usiña, García e Insúa, y dejando de adelante a Fridzioski y Angulo. Este es el 11 del DT Insúa. Un Angulo que vino de México cuando estaba Vinicio Angulo cuando estaba en el equipo de Maradona, que fue un baluarte para ese equipo. Así es. Que llegue o que suba de categoría. Bueno, nos vamos a nosotros a nuestro segundo corte y ya volvemos con más del campeonato ecuatoriano de fútbol. Así es, ya regresamos.
Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Alquilamos estudios de grabación por hora con equipos de última tecnología de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. ¿Qué tal, amigos? Soy Rommel Ramos. Y yo soy Vladimir Dioses. Bienvenidos a este espacio de información diaria. Digital Noticias, segunda emisión, las noticias del Ecuador y el mundo. Con entrevistas, reportajes, protestas, información de manifestaciones y mucho más. De lunes a viernes a las 12 horas, un informativo diario donde prevalece la verdad de la noticia. Y síganos en nuestras redes sociales como Canal TV Digital. Hola, soy Arturo Serrano. Hola, soy Alfredo Mega. Y yo soy Fabricio Lazo. El Astillero, pasión por el fútbol, un programa para informar todo lo que sucede dentro y fuera de la cancha. Con las últimas novedades del rey de los deportes, sobre todo con las noticias de Barcelona y Emelec, los equipos que mayor hinchada mueven a nivel nacional. Cortos del deporte nacional e internacional, testimonios y entrevistas de los personajes más importantes del fútbol. Por tu canal TV Digital Online. Max Security, compañía limitada, empresa seria y comprometida con vocación profesional. 32 años de experiencia en seguridad física con guardias uniformados y armados. Custodia móvil con vehículos para traslados de personas y productos. Seguridad electrónica con alarmas, cámaras de vigilancia, cercos electrónicos e investigación privada con uso del polígrafo Max Security. Para instituciones públicas, empresas y domicilios, servicio integral en seguridad ágil y personalizada. Contáctenos al WhatsApp 0997-500-500. Max Security, cerca de ti. El canal TV Digital Online fue creado para que promociones tu idea, marca, servicio o producto. Con programación diaria a las 24 horas, por transmisión en vivo en Facebook y en todas nuestras redes sociales. Compra tu espacio de una hora aquí en el canal TV Digital Online. Llámanos y forma parte de nuestro gran equipo de producción. Canal TV Digital Online, tu nueva alternativa audiovisual. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Bueno, regresamos del corte con más información de el Astillero, pasión por el fútbol. Bueno, tenemos otro partido también el día de mañana, Técnico Universitario contra el Olmedo. Técnico Universitario que actualmente se encuentra en el tercer lugar. Bueno, recordemos que antes de la para le ganó al Delfín en Manta. Y bueno, el Técnico Universitario está también a un punto del puntero, que es Liga de Quito, y de ganar también podría colocarse en los primeros lugares. Olmedo, que al inicio del partido contra Liga el fin de semana cometió un error y le costó un gol a los 30 segundos. Exactamente. A los 30 segundos. Y bueno, Olmedo tiene que haber trabajado en estos errores para salir con todo y no seguir cediendo puntos a los equipos. Bueno, exactamente. Liga es un equipo que es súper
complicado, y si le das espacio, si le das chances, y peor, si cometes errores, ellos van a poder llevarse los 3 puntos, como le sucedió a Olmedo, que se le ganó los puntos. Va a ser un partido muy interesante el de Técnico Universitario, porque va a querer llegar también a los primeros lugares, va a querer estar ahí, pero no va a tenerlo nada fácil contra el Delfín. Así es. Que viene ganando a un gran rival, que es el Emelec, no es un rival nada especial. Técnico Universitario Olmedo. Ah, Técnico Universitario Olmedo, sí. Que yo le estaba viendo acá. Sí, Técnico Universitario Olmedo. A las 2:30 del día, mañana el partido, buena hora para ver este partido, me parece que... Un técnico que también debuta. En el reingreso del campeonato ecuatoriano, y un Olmedo que viene perdiendo contra Liga, cometiendo algunos errores, como bien lo dices, Arturo, en estos pocos días, porque hay pocos días de descanso y pocos días para trabajar en lo táctico, en lo técnico. Olmedo debe haber corregido, debe estar un poco más concentrado a la hora de afrontar estos partidos. Bueno, y por otro lado tenemos el equipo de los punteros, Liga de Quito. Partidazo. Y Universidad Católica. Gran partido, creo que va a ser imperdible este partido, sea del equipo que sea usted. Usted va a querer ver el Liga Deportiva Universitaria de Quito contra Universidad Católica, escuadras que vienen ganando, que vienen mostrando un gran nivel de fútbol, así que va a haber un gran choque de poder a poder entre estos dos clubes capitalinos, y hay que ver quién gana, porque a ninguno de los dos le sirve un empate. Si quieren seguir en los primeros puestos, Liga Deportiva Universitaria tendrá que ganar, y si quiere Católica bajarlo al puntero y ser ellos punteros, Católica va a tener que ganar, así que los dos quieren la victoria, quieren el primer puesto. Así es, esa punta está muy apretada, entonces vamos a ver. Liga de Quito, que tiene al goleador del campeonato, a Martínez Boras, entonces vamos a ver cómo es ese partido mañana también a las 5 de la tarde. ¿Qué le parece, producción, si ponemos el 11 que ha escogido la Liga Pro después de esta quinta fecha que se dio el fin de semana? La alineación con los mejores jugadores de esta fecha 5 en el regreso del campeonato ecuatoriano de fútbol. Usted vaya adelantando hasta que producción nos encuentre las imágenes. Es una alineación, es un 4-4-2 que se definió para los mejores 11. Tenemos a el jugador de la Católica, Galíndez, en el arco. Hernán Galíndez en el arco. Exactamente. El jugador de Independiente del Valle, Preciado por la derecha. Cangá del Delfín. Segovia, el de Independiente del Valle, grande de defensa. Y Gracia, que es del Guayaquil City, el zurdo. De 2-5 tenemos a Villarruel de Liga de Quito y a Lanís del Delfín. Por derecha a Chalá y por izquierda a Pata. Y aquí tenemos adelante... En punta dejaron a Martínez Borja, que logró concretar contra el Olmedo a los pocos segundos de haber iniciado el partido. Y Garcés, que siempre es peligroso en el cuadro del Cetáceo. Así es, que marcó contra Emelec un buen gol cruzado y pudo sacar el primer gol para el Delfín. El mejor DT de esta fecha es Miguel Ramírez, Independiente del Valle. Un gran DT que ha sabido sacar lo mejor de los Rayados, y que viene haciendo un fenomenal trabajo con este equipo, que ya fue campeón de la Sudamericana, siempre ha estado ahí peleando los primeros puestos en Copa Ecuador, estaba peleando en Liga Pro, y ahí, como lo ven, el mejor DT de la fecha 5, Miguel Ángel Ramírez. Así es, por eso es que digo que Independiente del Valle contra el Macará es un buen partido por dos esquemas tácticos diferentes. Este partido es el día de hoy a las 2:30 del día, y es un duelo de técnicos también. Es un buen duelo de técnicos, son dos técnicos muy buenos. Ramírez y Paul Vélez, que es el técnico del Macará, me parece que va a ser un buen partido, así que hoy día voy a ver ese partido. Y bueno, y tenemos también la tabla de los goleadores en estas 5 fechas que tenemos. Es impresionante la cantidad de goles que tiene el delantero de Liga de Quito, Cristian Martínez Borja, el colombiano, con 8 goles, es el actual líder de la tabla. Casi a 2 goles por partido, Cristian Martínez Borja. En 5 fechas ha logrado 8 goles, después lo sigue Víctor Figueroa del Aucas con 3, un volante con llegada. Carlos Garcés, el ecuatoriano,
del Delfín con 3 goles, también Gabriel Torres de Independiente del Valle, y de Liga Puerto Viejo Francisco Friderewski con 3 goles, uno panameño, Gabriel Torres, y el otro argentino. Así es, bueno, cerramos con los partidos de la Liga Pro, pero tenemos una buena noticia sobre el técnico, futuro técnico de la selección, esta novela que parece que ya está pronto de terminar. Después que desfilaron por la mesa de la Federación Ecuatoriana de Fútbol miles de nombres, centenares de nombres, podemos recordar, ¿cuáles eran? Aguinaga, Paul Vélez, Miguel Ángel Ramírez, Célico, Bucetich, Suárez, un poco más te decían Guardiola. Pero el indicado, y parecer ya en un 99%, como lo mencionó nuestro compañero Alfredo Mega. Así es, ayer desde Alfredo Mega viene la nota que es 99.99%. 99.99% que Guillermo Almada sería el técnico de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Así lo dan a conocer personas, fuentes muy cercanas a lo que es la Federación. Hasta un medio mexicano ya señala esto, que la Federación Ecuatoriana se robaría al técnico del Santos Laguna. Hay que ver qué va a pasar. Yo siempre digo algo, hay que ser cautos en estas situaciones de rumores, de nombres, que va rodando cabeza de uno, que va pasando otro. Vamos a ver qué pasa, y hasta que no esté firmado, hasta que no esté ya presentado oficialmente por la Federación, todavía quedará en rumores, porque el entrenador uruguayo me ha mencionado que él no ha tenido ninguna charla con personal de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y él ahí lo menciona al medio mexicano, que pese a hace un par de días que el uruguayo negó cualquier acercamiento con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, los directivos de la selección ecuatoriana analizan y discuten quiénes son los candidatos para estar en el banquillo. Así y que es. Van a hacer próximamente ya una oferta, y Almada sería el que más los convence. Así es, como le hemos mencionado anteriormente, Almada es comprobado que es un buen técnico, y no es que dirigió a cualquier equipo. Bueno, aquí en Ecuador dirigió al Barcelona Sporting Club. Todos sabemos lo que hizo Almada y conoce el medio. Entonces, bueno, si se llega a dar el tema de Almada, sabemos que es garantizado que puede ser un buen trabajo. Claro, y hay un datito interesante en el contrato de Almada, que es que mencionan todos los medios que hay una cláusula de rescisión para poder marcharse a la selección ecuatoriana. También se habla que esa cláusula de rescisión no es solo para Ecuador, se habla que es para una selección de algún país, que es la de Ecuador y la de Uruguay, en caso de algún llamado. Pero por ahora la Federación Ecuatoriana de Fútbol estaría más encaminado a contratar al técnico uruguayo. Vamos a ver qué va a pasar en esta larga fila de nombres que se ha mencionado a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y hay que ver, ya un 99% dicho por nuestro compañero Alfredo Mega, técnico de la selección, el uruguayo Guillermo Almada, muy resistido por alguna parte, pero como tú lo dices, una capacidad comprobada, una capacidad que logró a Barcelona llevarlo a los primeros puestos del campeonato ecuatoriano, a Copa Libertadores, a una semifinal, que no es cualquier cosa. Así es, no cualquiera llega a una semifinal de Copa Libertadores, y de la forma que lo hizo, eliminando a rivales fuertes como son los equipos brasileños. Fue el mata brasileño, se lo decía. El mata brasileño. Bueno, vamos a un corte y ya volvemos con toda la información de lo que fue la Europa League. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. A
Alquilamos estudios de grabación por hora con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. ¿Qué tal, amigos? Soy Rommel Ramos. Y yo soy Vladimir Dioses. Bienvenidos a este espacio de información diaria. Digital Noticias, segunda emisión. Las noticias del Ecuador y el mundo. Con entrevistas, reportajes, protestas, información de manifestaciones y mucho más. De lunes a viernes a las 12 horas. Un informativo diario donde prevalece la verdad de la noticia. Y síganos en nuestras redes sociales como Canal TV Digital. Hola, soy Arturo Serrano. Hola, soy Alfredo Mena. Y yo soy Fabricio Lazo. El Astillero, pasión por el fútbol, un programa para informar todo lo que sucede dentro y fuera de la cancha. Con las últimas novedades del rey de los deportes, sobre todo con las noticias de Barcelona y Emelec, los equipos que mayor hinchada mueven a nivel nacional. Cortos del deporte nacional e internacional, testimonios y entrevistas de los personajes más importantes del fútbol. Por tu canal, TV Digital Online. Max Security, compañía limitada, empresa seria y comprometida con vocación profesional. 32 años de experiencia en seguridad física con guardias uniformados y armados. Custodia móvil con vehículos para traslados de personas y productos. Seguridad electrónica con alarmas, cámaras de vigilancia, cercos electrónicos e investigación privada con uso del polígrafo Max Security. Para instituciones públicas, empresas y domicilios, servicio integral en seguridad ágil y personalizada. Contáctenos al WhatsApp 0997-500-500. Max Security, cerca de ti. El canal TV Digital Online fue creado para que promociones tu idea, marca, servicio o producto. Con programación diaria a las 24 horas, por transmisión en vivo en Facebook y en todas nuestras redes sociales. Compra tu espacio de una hora aquí en el canal TV Digital Online. Llámanos y forma parte de nuestro gran equipo de producción. Canal TV Digital Online, tu nueva alternativa audiovisual. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Bueno, ya volvemos al último bloque aquí del Astillero de Pasión por el Fútbol con mucha más información. Ahora nos vamos al fútbol internacional. Ayer se jugó la última semifinal de la UEFA Europa League, el Inter de Milán contra el Shakhtar Donetsk de Ucrania. Un partidazo donde el Inter logró pasar a la final y se medirá este día viernes contra el Sevilla. Así es. Shakhtar Donetsk, que en Ucrania es el equipo con más control de balón en el total de partido, es un equipo que tiene por lo general un 70-60% de posesión de balón, como antes era el Barça en España, pero que el día de ayer el Inter le bloqueó todas las salidas.
O sea, le bloqueó todas las salidas y el Inter fue el que dominó el partido. Inclusive el primer gol es por un error de salida y el Inter de Milán pudo concretarlo por medio de Lautaro Martínez. Lautaro Martínez que hizo dos goles, Lukaku también dos goles y un gol del defensa de Ambrosio. Exactamente, para un resultado de un sorprendente 5-0. Resultados muy abultados para lo que es una semifinal de Copa Europea. Recordar lo que pasó también contra el Barcelona contra el Bayern, un resultado de 8 goles, y ahora el Inter también le mete 5 al equipo del Shakhtar ucraniano. Como mencionas, el primer gol fue al minuto 19 de Lautaro Martínez, cuando el argentino remata de cabeza desde un centro, desde la banda derecha de Varela. Así. Al minuto 64, Ambrosio marca la segunda cuando conecta un cabezazo a la red tras un saque de esquina de Brozovic. Al tercero, a los 74, otra vez de Lautaro Martínez. Lautaro Martínez aprovechando un pase de Lukaku, y el mismo Lukaku marca la cuarta al minuto 78, 4 minutos después de culminar una gran jugada de Lautaro Martínez, y Lukaku mismo logra meter la segunda a los 83 minutos tras protagonizar una excelente carrera, un jugador muy potente. 5-0 Inter versus Shakhtar Donetsk. Ahora vamos a ver qué pasa este día viernes entre Sevilla e Inter. Un gran partido que se viene por la final. Así es, vamos a ver qué pasa. Para mí, el Inter llega como favorito, más que el Sevilla, que tuvo un duro partido contra el Manchester. El Manchester tampoco lució, pero cualquiera para mí podría ganar. Inclusive para mí el Manchester pudo haber ganado la llave. El Inter tiene a Lukaku. Qué potencia este jugador. Cuando tú se la tiras y él ya te gana unos centímetros, no hay quien lo alcance ni quien lo pare. Así vimos el último gol que hizo, que ya no lo pudieron parar, y la definición de él, que es muy buena, ¿no? Exactamente. Para usted, ¿cuál es el resultado entre el Sevilla e Inter? Inter-Sevilla. Para mí, ¿quién gana por lo menos? Gana el Inter y por más de dos goles. Y le gana el Inter por más de dos goles. No me voy a animar a dar un resultado de cuántos goles, pero creo que el Inter también va a coronarse campeón. El Sevilla, hay que recordar que no es su caído pata al suelo, como dicen por aquí. Es un equipo muy bueno, un rival que va a complicar al Inter. Ya ha tenido es un veterano de la UEFA Europa League, y vamos a ver cómo les va a estos dos grandes clubes que se van a enfrentar este día viernes. Pasando ya a la Champions, vamos a tener una noticia que se confirmó ayer. El entrenador del Fútbol Club Barcelona, Quique Setién, dijeron chao. Desvinculado del Barcelona. Exactamente, por haber si. Dirigió no más de 6 meses en el Barcelona. No dirigió más de 6 meses y lamentablemente fue muy mala la campaña, porque perdió la Copa, perdió la Liga y perdió muy mal la Champions. Perdió estrepitosamente lo que fue la Champions contra el Bayern Múnich. Él prometía, lo que ingresó al Fútbol Club Barcelona, que puede ser que no ganen, pero con ellos iban a tener fútbol. Lamentablemente no vimos ni fútbol ni se ganó nada. Ni nada. Así que Quique Setién out del Fútbol Club Barcelona, fuera del club catalán. Se rumorea que Ronald Koeman va a ser el nuevo técnico del cuadro español. En las próximas horas o en los próximos días ya estaría oficializado. Y también en las redes sociales del Fútbol Club Barcelona mencionaba que la salida de Quique Setién iba a llevar también a una reestructuración del equipo principal. Así es. Vamos a ver qué va a pasar. Quiero mandarle saludos a Alfredo Mea, que nuestro conductor, que hoy día no pudo venir porque estuvo un poco mal de salud. Enfermito estuvo, un saludo. Pero igual nos está viendo y está queriendo aportar para el programa. Bueno, 99.9% del tema de Almada, como lo mencionábamos. Y también nos aporta que es la sexta final de Sevilla en la Europa League y siempre la ganó. Vaya, sexta final de la UEFA Europa League y siempre la ha ganado. Vamos a ver si el Inter de Milán
le corta esa racha de victorias en las finales, a ver si el Inter también, que ha sido campeón de la Champions League. Así es, y en algunas de esas finales ha estado Vanega, que ahorita está en un buen nivel. Cuando está en un buen nivel es un pulpo en la cancha y bueno, vamos Ever a ver. Vanega. Ever Vanega. Exactamente. Déjeme también mandar unos saluditos a Cristian Paredes, que estuvo escribiéndonos, mi hermano. Un saludo, un gusto que estés en compañía de nosotros. También a Gabrielita Cabagnaro, gran amiga que está desde el municipio viéndonos, viendo el programa. Así es, bueno, ya nos está diciendo producción que nos queda poco tiempo, entonces vamos a entrar rápido con el partido del día de hoy. A las 2 de la tarde tenemos Champions League, el Leipzig que se enfrenta contra el PSG, el Leipzig que viene derrotando a un Atlético de Madrid y está por primera vez en unas llaves de semifinales. Exactamente, un partidazo que se viene hoy. El Leipzig, que lo, como mencionas Arturo, le ganó muy bien al Atlético de Madrid, y un PSG que todos daban ya con Mbappé, con Neymar, iba a pasar muy fácil al rival que le tocó, un rival muy complicado que hasta el último minuto lo estuvo sufriendo, y ahora vamos a ver cómo le va a estos dos grandes clubes. Así es, el PSG, bueno, que ahora sí iría desde el inicio del partido con Mbappé y Neymar. Recordemos que Mbappé estaba lesionado, por eso no jugó todo el partido. Estaba lesionado, pero así entró en el partido pasado y se vio un cambio en el equipo francés y pudieron llevarse esa victoria y pasar a semifinales. Y el día de mañana tendremos también Bayern contra el Olympique de Lyon, ¿verdad? Así es, mañana tenemos ese gran partido, Bayern contra el Olympique de Lyon, y ahí ya tendremos final. ¿Quiénes creen que será usted el finalista? Para mí, y con la mano en el corazón, el Bayern y el PSG. El PSG, que le tengo mucho cariño desde que estuvo Ronaldinho dando... Por los años 2001, 2000. Exactamente, dando toda su magia en el club parisino antes de llegar al FC Barcelona. Para mí la final es Bayern contra el PSG. ¿Para usted? También, sería un lindo partido y bueno, después de ver cómo el Bayern presionó al Barcelona, no creo que el PSG se deje hacer esto y bueno, va a tomar medidas. Exacto. Igual el PSG tiene jugadores muy rápidos, ¿sí? Es un equipo de jugadores muy rápidos, el Barça se le vio muy lento, entonces va a ser una gran final. Exactamente, bueno, producción ya nos está botando de aquí, ya nos dice que se nos acabó el tiempo, pero hoy mucho fútbol, la Liga Ecuatoriana y la UEFA Europa League, bueno, la Champions League. Champions League, 2 de la tarde, y mañana también 2 de la tarde el partido con el Lyon contra grandes Bayern. Grandes partidos para no salir de casa ni hoy ni mañana. Así es. Bueno, Arturo, muchas gracias, y muchas gracias a todos nuestros amigos televidentes que estuvieron conectados por Canal TV Digital. A nosotros será hasta mañana. Gracias.